nombre es Germán Saúl Sánchez Sánchez, tengo 19 años y practico clavados, aquí originario de Guadalajara. Mi nombre es Iván Alejandro García Navarro, tengo 17 años de edad, nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Julián Sánchez, tengo 23 años, soy de la Ciudad de México. Hola, soy Carla Saviñón, tengo 24 años, practico lo que es el atletismo en la modalidad de 400 metros con vallas. Yo soy Abraham Camacho, soy de Pensilón Moderno y nací en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Aceret Setter, tengo 22 años y bueno, pues mi deporte es el boliche, de aquí de Guadalajara, Jalisco. Empecé a entrenar clavados cuando tenía 7 años. ¿Por qué entré a los clavados? Porque era muy desordenado de chico y tenía muchos problemas en la escuela. Y llegaron a una conclusión mis maestros, la directora y mis papás, que lo más productivo para mí era que me metieran en un deporte para cansarme entrenando y no en la escuela, y así fue como empecé. Pues al principio, cuando empecé a entrenar, sí era como X, ¿no? Para mí, decía, pues lo hago para que mis papás no se enojen y me den lo que yo les pida. Pero ya luego, poco a poco, con el paso de las competencias y de los años, fui viendo y fui sintiendo que esto era lo que me gustaba. Empecé a entrenar más o menos a los 10 años, o sea que llevo como 9 años y medio. Por parte de mi papá fue como que me empecé como a vincular hacia los clavados, pero él me dice que desde chiquito él ya me veía como que cualidades o cosas así. La verdad me gustaba mucho echar marometas, nadar. Una vez estaba con mi papá en la alberca López Mateos y me estaba aventando de sus hombros hacia la alberca, y una salvavidas me estaba viendo y le dijo a mi papá que me veía cualidades para este deporte, que viniera aquí al CODE y que preguntara por este deporte. Yo creo que si esa tarde ella no me hubiera visto, yo creo que no sé si estaría aquí. Yo empecé desde muy chico, como los 4 años, a ir a actividades de natación, y ya fue que cerca de mi casa, ya en México, se abrió una escuela de clavados. Entonces mis papás fueron los que decidieron meterme a clavados. Y bueno, ya desde entonces fue que yo agarré la pasión por este deporte. Tengo 9 años practicando este deporte. La inquietud por el atletismo me surgió desde la edad de los 3 años, en donde mi hermana la mayor me llevaba a entrenar con ella y yo era como la más pequeña de todo el equipo. Éramos alrededor de 9 estudiantes de primaria las que íbamos a entrenar al atletismo, y de ahí estuve un rato en gimnasia rítmica y posteriormente regresé al atletismo, que es lo que me gusta. Yo practico pentatlón desde aproximadamente 5 años. Comencé con natación a los 8 años y a los 13 entré en pentatlón moderno. Bueno, la verdad, yo empecé por gusto. Mi entrenador de natación, Rogelio Sánchez, me invitó al pentatlón moderno me dijo que si me gustaban las espadas, que si me gustaban las pistolas, los caballos. Y yo a los 3 años le dije que sí, que sí me llamaba la atención, y me invitó al pentatlón, y bueno, mi primera olimpiada nacional la gané. Mira, yo desde chiquita estaba en un boliche, mis papás han jugado boliche, entonces yo como que llevo la tradición, ¿no? Yo a los 2 años aventaba una bola ya con las dos manos, pero mi primer nacional fue a los 10 años, entonces llevo ya 12 años jugando a nivel nacional. Cuando me aviento, la verdad es que no siento nada así, porque estoy pensando solamente en mi clavado, en lo que debo de hacer para caer bien,
Y en el aire, yo creo que nos aventamos tantas veces que ya perdimos, ahora sí, el miedo, ¿no? Sí hay un miedo, pero ya como algo ya normal, ya es parte de ti. Pero creo que soy de las pocas personas que tienen la oportunidad de decir que volamos. Porque por mínimo esos instantes, esos segundos, estás en el aire y dependes de ti mismo, de tu fuerza para mantenerte flotando. Vas en el aire y como que tus brazos son los que te van ayudando como planear para poder entrar bien. Entonces es eso, es como si fuéramos unos pájaros, como las gaviotas cuando se van aventando por los peces. Yo creo que más o menos así, es algo parecido. Cuando estoy en la competencia yo siento mucha adrenalina, según el deporte también. No sé, la verdad, no puedo decir lo que siento, porque pasan muchísimas cosas por la cabeza que a veces no recuerdas, pero siempre tratas de dar lo mejor y siempre estás pensando en tu objetivo en toda la competencia, y eso es lo que te lleva a lograr el objetivo. Mira, como el boliche se trata de hacer más puntos, de tirar más pinos, cuando nos paramos en la mesa queremos un buen tiro para que sea chuza. La chuza es cuando se caen todos los pinos, ¿no? Pero también es bien importante, si te queda un pino parado en la mesa, es traértelo, es el esper. ¿Por qué? Porque el que tire más pinos al final de toda una ronda es el que va a ganar, y no siempre con las chuzas ganan. Entonces, sí, antes de pararte, siempre un buen tiro. Haz un buen tiro para que el siguiente tiro sea más fácil. ¿Qué siento de competir en los Panamericanos? Obviamente me siento feliz, orgulloso. Me doy cuenta que todos los 11 años que he entrenado sirven para algo. Y pues tengo que aprovechar que estoy aquí en México primero, que estoy en Guadalajara, donde yo nací. Toda la gente me conoce. Y pues no sería nada mejor más que estar parado en lo más alto del podio escuchando el himno nacional. Es algo muy especial, es una fiesta muy grande. Y es un significado importante que sea en México y ahora en Guadalajara, que es en donde estamos entrenando ahorita. Sentir el cariño de toda la gente va a ser algo muy importante y va a ser algo extra para dar un mejor resultado, pienso yo, algo más motivante. Es uno de mis sueños. He pensado mucho en esta competencia, me la he imaginado, me he visto yo arriba de la plataforma y ahora sí que ya tengo mi lugar, solamente es esperar el día para estar ahí. Para mí es una gran satisfacción y me siento muy orgullosa de estar representando Jalisco en mi tierra y con toda mi gente, tanto amigos como familiares y la gente que nos está apoyando. Como todo deportista, es lo mejor que le puede pasar, estar en casa sintiéndose apoyado con todos sus seres queridos y dando su mejor esfuerzo para sacar un buen resultado. Ser representante en Panamericanos, me siento muy contento. Yo creo que era un sueño que tenía. Estar en mi tierra, participar en una competencia tan importante, era algo como que soñaba a esta edad poderlo lograr. Y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad. A lo mejor con palabras no te lo puedo explicar, todavía no sé lo que siento realmente, ¿no? Estoy como que en shock, en que pues esté dentro de los Juegos Panamericanos, me gané el lugar, estoy dentro ya, y qué mejor mis primeros Juegos Panamericanos aquí en Guadalajara, ¿no? En mi ciudad, y pues ahora sí que con mi gente. A la vez es un poco de nervios porque la gente que está aquí me obliga a ganar, ¿no? A ganar una medalla, porque me dicen, es que tú tienes todo, estás en tu casa y tienes que ganar. Entonces, eso es como que a veces te mete también la doble depresión, ¿no? Entonces sí es como que, bueno, voy a hacer mi intento, voy a luchar por una medalla, que es lo que quiero hacer, pero no tengo que, o sea, yo me voy a divertir, voy a hacer lo que me gusta y voy a luchar por una. Hemos tenido muchísimo apoyo de parte ya sea de autoridades, pero mucho más de la gente. Hay veces que vas por aquí por el CODE y todo y la gente te dice, ay, te voy a ver en Panamericanos, o mi papá a veces me dice, no, es que me mandó a decir fulanito de tal que él compra, que él paga el boleto, lo que cueste por ir a verte, ¿no? Yo creo que eso es como otra parte, otra forma en que reconocen tu trabajo, no solamente cuando te dan un premio, ¿no? Yo creo que cuando una persona que no está vinculada con el deporte o contigo, también es otra forma de pagar. Y de vez en cuando gente de otros deportes que ya te ubica y también te felicita y te conoce y reconoce el trabajo que has hecho durante tantos años. Mira, es bastante pesado, no nada más es el puro boliche, tengo que estar yendo a gimnasios, tengo que estar corriendo, tengo que ir al psicólogo, tengo que estar viniendo aquí, entonces sí es una preparación bastante de aquí para abajo. Ahorita son dos sesiones de entrenamiento, aproximadamente 7-8 horas diarias, y bueno, los entrenamientos son ya enfocados en eso, en lo que yo más quiero, que es una medalla. Hemos tenido concentraciones,
hemos tenido entrenamientos adecuados para la competencia, yo creo que es lo necesario. Entrenamos de 7 a 8 horas diario, dos entrenamientos, uno por la mañana, otro por la tarde. Llevamos más o menos como unos 3 años o 4 años entrenando así. Tengo ahorita de horas de práctica más o menos son 5 horas diarias divididas en dos sesiones de 2 horas y media cada una. ¿Qué espero de los Panamericanos? Espero dar lo mejor de mí en estas competencias y salir adelante con los resultados, dar un buen resultado para mi estado, para mi país sobre todo, y para que yo me sienta a gusto con todo el trabajo que yo he estado haciendo durante este año para recolectar los frutos. ¿Qué le diría a la sociedad? Pues la verdad que el deporte es muy sano, te saca de muchos vicios, te entretienes en cosas, se puede decir, divertidas, y pues que tienen provecho, ¿no? Para ti, para Bajalís, para tu estado y para México. Todos hagan deporte y que luchen siempre por algo, ¿no? Que se pongan metas, ya sea en cualquier deporte que sea, y que siempre innoven. O sea, que no nada más se vayan con un solo deporte, que practiquen varios y de ahí realmente escojan un solo deporte que les llene, que les apasione, ¿no? Que vayan a los gimnasios, a las competencias, vayan a apoyar mucho a los seleccionados, a nuestro país. No se van a decepcionar y pues también que practiquen, que el deporte te hace mejorar muchísimo en todo, en tu vida diaria. No a fuerza debes estar entrenando 8 horas para, como para sentirte bien, ¿no? Yo creo que simplemente dándole un poco de tiempo a tu vida para hacer deporte. Pues es algo muy padre, te llena de muchas satisfacciones y si realmente lo haces con amor, te va a llevar muy lejos. Bueno, yo le diría que les agradezco muchísimo, que de mi parte no va a quedar absolutamente nada. Voy a dar todo, me voy a mover la raya y bueno, el resultado Dios nos lo dará y la verdad que vamos a dar todo en esa competencia, vamos a dejar el corazón a los panamericanos. Que practiquen el deporte que les gusta con todo el corazón, que lo hagan con gusto porque esa es como que la llave del éxito.